Familia preciosa, bienvenidos a Vivir Sin Límites. Seguimos aquí en Río y esta es la segunda jornada del Test Event. ¡Comenzamos! ¡Ya tú sabes! Indudablemente es la firme convicción la que nos mueve a volver a Río, a estar en Río, a los quintos Juegos Paralímpicos y llevar la primera medalla para Colombia en la historia de Moisés Fuentes. Por 50 de mi México lindo y querido, que además no solamente nos da confianza, sino nos regala una medallota de oro, ni más ni menos, familia. Una gran oportunidad de estar con tres tan grandes como Nelly, como Raulito, como Gus. ¿Cómo te sientes? Pues me siento muy contenta porque pues yo no estaba en el relevo, estaba ahora en el lugar que vengo yo, es en el Dodora, y pues puede dejar más que nada en México en alto, ¿no? ¿Cómo sientes trabajar con este equipo bonito? Mucha alegría, me siento muy, muy a gusto trabajar con este equipo tan... Pues es un orgullo trabajar con ellos. Le eché muchas ganas a las pruebas individuales. Vamos a ver qué nos dicen ahí. Pero pues echándonos ganas al relevo y pues primer lugar, medalla de oro. ¿Y cómo sentiste el relevo? No, bueno, se disfruta muchísimo, ¿no? Ya que pues es, como tú dijiste, dentro del individualismo también hay equipo, ¿no? Porque no nada más es de nosotros saltamos y damos lo mejor de nosotros, sino que hay un equipo que es el entrenador, que es el entrenador es José Peláez, de nosotros tres, de ella es Maggie. Y pues está el fisiatra, nutriólogo, todo, entonces no nos hacemos solos. Entonces al final de cuentas solo lo demostramos ya cuando son este tipo de pruebas, ¿no? Estamos hechos y más que acostumbrados a trabajar en equipo, ¿no? Es un gran equipo. Siempre un relevo 4x50 con jóvenes talentos, unos ya más maduros que otros, pero siempre un gran placer, mi amor. Sí, la verdad que sí. Yo digo que esta competencia es para que nosotros la disfrutemos. Después del estrés de las competencias individuales, el poder compartir una prueba de cuatro y sobre todo mixtos, bueno, pues nos da ahora sí la fortaleza para echarle muchas ganas, para sacar todo el estrés que tenemos de toda la competencia y disfrutarlo. Realmente esto es para México, es para los mexicanos y para vivir sin límites también. ¡Eso, mi amor! ¡México! ¡Qué bonito es estar en tierra paralímpica, familia preciosa! Termina ya esta magnífica segunda jornada del Test Event, que ha sido una gran sorpresa, no solamente por el número de medallas que están cayendo y el alto nivel que estamos viviendo, sino sobre todo por esta oportunidad de sentir y vibrar la pasión de nuestros atletas con capacidades extraordinarias. Se han probado las instalaciones, pero sobre todo se ha probado que todo mundo sueña con Río 2016. Lester Guantanamera, desde Río de Janeiro, vivir sin límites. Y ya lo sabe, familia, tú puedes transformar el mundo con el corazón y tu mente. Y por supuesto, con una sonrisa. Nos vemos la próxima, familia. Ya tú sabes.